Estamos junto al señor Rubén Carminati, principal de la nueva empresa que va a hacer el recorrido Montevideo-Artigas, pasando por nuestra villa. A él le damos la bienvenida y comenzamos por pedirle que le cuente a la teleaudiencia sobre cómo nace a nivel empresarial esta iniciativa de recorrer las rutas nacionales pasando por Tranqueras con destino Artigas desde Montevideo. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la presencia de ustedes, realmente. No esperábamos una recepción tan cálida como la que tuvimos hoy, el pueblo saliendo a la calle, saludando. Sabían que veníamos, pero la hora tal vez no sea la apropiada para que la gente nos reciba de esta manera. Y ustedes que se hicieron presentes acá. Nuestra empresa tiene muchos años de existencia, es decir, tiene más de 60 años de carretera, porque era mi padre el fundador de la empresa primitiva, cuando los coches eran otra cosa, nada que ver con lo que es ahora. Si ustedes vieran lo que era aquello, tengo fotos que lo registran. Y después fue creciendo y cambiando inclusive de nombre, porque la primera empresa tenía un nombre, después hasta que un día apareció la empresa ETA, que ustedes la deben conocer, porque va desde Fray Bentos a Rivera. Esa fue la primitiva, la última madre de estas empresas que tenemos ahora, una de las cuales es CUT y Corporación. Y esta corporación que viene ahora, aquí es ganadora de la licitación de los servicios de onda que se licitaron a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la que intervinieron cuatro empresas, y la nuestra tuvo la suerte de ganarla. Y nos concedieron los servicios a través de la Ruta 5 y la Ruta 30, haciendo por supuesto todas las capitales de departamento menos Florida, hasta la ciudad de Artigas. O sea, unimos Artigas con Montevideo en dos frecuencias diarias, saliendo de Artigas de mañana a las 6 de la mañana y a las 23 horas de noche, y en un servicio que nosotros llamamos de punta a punta, es decir, ese va a ser el servicio más directo que tenemos. Y de Montevideo salimos a las 11 y media de la mañana para salir de nuevo a las 21 horas. Es decir, todo esto tiene una finalidad, es tratar de cubrir el mercado, que yo sé que está muy bien atendido por Turil, pero el sol nace para todos, como dice el dicho ese, y esperemos que nosotros podamos darle a la zona una contribución más para que esta se desarrolle y corresponder un poco a ese cálido recibimiento que decíamos hoy, a toda esa atención que hemos tenido en los viajes anteriores mientras estábamos preparando la situación aquí en Tranqueras. El señor Dorsey va a ser nuestro agenciero, que ya tiene experiencia de muchos años porque él era agenciero de onda, y bueno, recién estuvimos conversando, estaba habilitando un local, pienso que va a salir todo muy bien. Yo tengo fe, seguro más fe tienen los jóvenes que los mayores, pero sigo teniendo fe y que esta empresa nuestra va a seguir creciendo. Ya estamos importando en este momento prácticamente 10 unibuses, algunos para este sector y otros para otra licitación que ganamos en la línea de Montevideo, Juan Lacase, Rosario y Colonia, que son líneas, y Nueva Albecia, que son líneas más pequeñas, de menor recorrido, y que requieren también unibuses nuevos. Estos son los últimos unibuses que tenemos, van a estar destinados a esta zona junto con otros más de este porte, son todos muy parecidos, puede haber una diferencia de años porque la flota nuestra es muy nueva, es muy joven, gracias a decretos de importación que facilitaron la traída de vehículos, pudimos comprar unibuses en estas condiciones, son marca Volvo, carrocería Nilsson, o buscar, como se llama ahí en el coche, ustedes lo firmaron muy bien, pienso que va a salir muy bien como corresponde. Yo les agradezco nuevamente, no sé qué más quieren saber. No, en cuanto al servicio de cargas, encomiendas, ¿eso va a ser atendido con normalidad? Como sí, sí, eso vamos a procurar, hacer todo el servicio que podamos. Lo único que les pedimos cierta tolerancia, porque estamos armando todo tan rápido que estamos al borde de su menaje ya, porque salió todo muy apretado. Primero, que cuando nos dieron la concesión dijeron, bueno, dentro de 15 días empiezan, y después nos dijeron empiecen, y entonces hay que montar todos los andamiajes necesarios para que esto salga bien. ¿Las frecuencias son a partir de hoy? Las frecuencias son a partir del lunes. Este viaje es un viaje de cortesía que nosotros hacemos con los residentes de Artigas, y que fue una ocurrencia que tuvo mi hermano, decir, vamos a llevar a los residentes de Artigas, estudiantes que viven en la residencia de Artigas, para que visiten la familia, que es una de las maneras de alguna forma conectarnos más todavía con la ciudad de Artigas, que nos ha correspondido espléndidamente, con la mano extendida, con una sonrisa. Tenemos varios amigos y ahora vamos a tener cada día más, pienso,
y esta gente es toda estudiante y algunos dirigentes de los residentes de Artigas que hemos tenido el gusto de que nos acompañen y vuelven mañana de noche o en el correr de la semana en los distintos turnos. Así que uno de estos coches vuelve mañana especialmente. Está en la frecuencia normal. Vuelve mañana de noche un poco para llevar a los estudiantes, pero las frecuencias normales empiezan el lunes de mañana a las 6 de la mañana y siguen a las 23 de Artigas. Y de Montevideo, como les decía, a las 11 y media de la mañana y a las 21. Pienso que es una contribución a la zona el hecho que podamos traer correspondencia, carta, pasajero, diario, información. Nosotros hemos sido siempre servidores, es decir, hemos estimulado los servicios de todo, inclusive tenemos un pequeño rubro de hotelería ahí. Sí, somos prestatarios de servicio, nos gusta eso. Muy bien, lo felicitamos por el emprendimiento, le agradecemos el aporte a la zona y ahora sus declaraciones para nosotros. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.